Tikal, el lugar de las voces, fue uno de los centros urbanos más imponentes de la civilización maya. Un imperio que, durante más de 1000 años, dominó el mundo maya y se convirtió en la capital de un vasto territorio lleno de misterios, templos y leyendas. Guía este camino eterno, susurros en la noche, energía del cosmos sobre mí. Con más de 5.000 edificios prehispánicos y monumentos tallados, Tikal se erigió como una de las ciudades más poderosas del periodo clásico maya, destacándose por sus templos emblemáticos, como el Templo del Gran Jaguar y el Templo de la Serpiente Bicéfala. Tikal no solo fue un centro político y militar, sino también un símbolo de resistencia y poder cultural. Sus vínculos con otras regiones, como Teotihuacán, en México, demuestran su influencia en toda Mesoamérica. Hoy, Tikal sigue siendo un enigma para los arqueólogos, pero lo que ha quedado claro es su papel como epicentro de la civilización maya. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, Tikal continúa fascinando al mundo moderno. Esta majestuosa ciudad también sirvió de inspiración para el universo de Quetzalcóatl, donde la antigua Tikal resurge como un faro tecnológico en un futuro dominado por una tecnocracia que combina la sabiduría maya con avances tecnológicos. En el universo de Quetzalcóatl, la narrativa combina la resistencia del pueblo maya con elementos de ciencia ficción, donde la lucha por el control y la liberación tecnológica recuerda las batallas libradas por Tikal en sus años dorados. Tikal, ayer y hoy, es un símbolo de poder, sabiduría y resistencia. Desde sus templos hasta su influencia en la narrativa de Quetzalcóatl, esta ciudad sigue recordándonos la importancia de nuestra herencia y nuestra visión del futuro.